ですよ。絶対崩れるわけだ、これ絶対。もう一回作り直して顔を見て、しっかり笑顔を出していく。今頑張って。Lucha, te has ido muchas veces a Japón, ¿no? ¿Algo? Nada. Nada. Intenten remontar. 15 Rusia, 8 Japón. Yo lo veo muy, muy superior a... Si bien es cierto, a veces hay momentos que están ahí, pero creo que Rusia es superior. Rusia está entre los tres mejores equipos bloqueadores del campeonato, como equipo, ¿no? Tercero. Después China, que tiene muy buen bloqueo, habíamos comentado, sí. Lucha, los días anteriores. Es una de las cosas que me llamó mucho la atención de China. Y Japón está en el puesto 14 de los 16 equipos de bloqueo. Ya no bloquea, ya no bloquea nada. Ojo que Perú está muy bajo también en este rubro, en el puesto 12 como equipo. Bueno, ayer ha mejorado mucho Perú su bloqueo, ¿no? Pero en comparación a los dos partidos que jugó. Por aquí viene Rusia. Es punto japonés. Cuidado, que está reaccionando Japón. Punto 10 para Japón. 10 Japón, 15 Rusia. Segundo set, 25-23. Quedó el primero a favor de Rusia. Aquí estamos, 15-10. Hay que japonés en la tribuna. ¡Agarren al loco! ¿A cuál de todos? Porque ahí hay varios locos juntos en esa calle. Aquí va Japón, Futami. Saque punto Futami, 11 Japón, 15 Rusia. Mira, japonesas ahí, sus 5 puntitos no lo quieren soltar. ¿Eh? Van ahí. Y tienen una alegría increíble para jugar, ¿eh? Mira, te sácale la pila, ¿eh? Versión japonesa de Cotito. Recordá, pinche, ¿no? Para él la malla y el guitarra de todos los entrenadores. ¿Cómo estará la patita? Es una buena передача. Saludos, Павел. Y para todo, Чинча. Паика también лучше, para que no te piques. Sí. Ayer me resentí porque todo el Perú le mandaron menos a Ica. Y que nos encontramos con la gente que estaba ahí en el Coliseo. Realmente impresionante, gente que iba en bus desde Cajamarca, bajaban a Trujillo. Y un chico me dice, ¿no? Saludo a Chepén. Y yo le dije, ya, un saludo. Entonces, y venía y me decía, no te olvides, Chepén. Ya, Chepén te hace. Saludamos a Chepén, ahí toda la gente que había llegado. Ferreñazo y todos los pueblos norteños. Aquí viene Rusia. Se molestó el alemán. Yana Gidami. Por aquí venía el mate de Horikawa. Es punto para Japón. 12 Japón, 15 Rusia en este segundo set. Vive Japón. Metiendo fuego Japón, ahí está Sasaki. Lo celebran Futami para sacar a Azusa Futami. Anufrienko levantó a Anufrienko. Malykh, Natalia Malykh, Yana Gidami. Lo intenta Moragi. Ahora quería el bloqueo Rusia. Funciona Japón contra el bloqueo. 13 Japón, 15 Rusia. Se volteó. Con el bloqueo de Safonova. Se volteó Safonova. Se volteó. A la hora justo de volteó. A la pelota. Luchita, no ha pasado por tus manos esa chica. Azusa Futami. Sacó Futami. Levanta Anufrienko. La pone con Natalia Malykh. ¿Cómo no se quiere ir al segundo tiempo técnico? 15-13 ahora, buscando Sasaki. Insiste Japón. Levantan para buscar a Kaneko. Bloqueo ruso. Segundo tiempo técnico. Con ustedes, qué partidito que están haciendo Rusia y Japón, ¿eh? Aquí en Frecuencia Latina. El canal del Voleibol Mundial Juvenil de Voleibol Perú 2011, 16-13, gana Rusia. Mañana estaremos con Perú-Perú, 8 de la noche, Perú-Italia en Frecuencia Latina. Aquí viene a buscar la Rusia, Anufrienko levantó. Ha realizado algunas modificaciones el técnico ruso, pero aquí viene Sasaki para matar en Japón. Yaroshik. Mori. Sasaki. Le dio fuerte Sasaki. Punto japonés. 14 Japón, 16 Rusia. Toallas femeninas Lady Soft te conoce. ¿Y tú conoces tu protección? En este set Rusia ha usado a las Anastasias. Y a Pushkina y Babikina.
Babikina. Anastasia Babikina. También juega Anastasia Anufriente, el número... Eso, la armadora. 12. La 12. Esa es la Babikina. La 15, la 13. La 13, Babikina. En la cancha 17, Rusia 14, Japón. Estamos en el segundo set. Aquí levanta Japón. Lo intentaba en posición 4. Safonova quería levantar, no podía. Babikina, punto 15 para Japón. Ha entrado Mizuki Minami por Yanagidami en Japón. Va a sacar Mari Horikawa. Sacó Mari Horikawa. Ahí estaba Safonova. Malykh intentaba. Invasión es punto para Japón, que se puso en 16. Y ahora va a sacar... Muy parejo. Se la creen las japonesas, ¿eh? Sí. Saori Kaneko. Sacó Saori Kaneko. Por aquí. Va Kaneko. Saori Kaneko. 17 iguales. Lista Saori Kaneko. Sacó Saori fuera. Punto 18 para Rusia. Qué momento para fallar. Valeriya. Safonova. Vale, para los amigos. Se viene Brasil-Cuba, ahorita. Minami busca Japón, se le queda 7 Japón a las 8, Brasil-Cuba. Dos grandes potencias del vóley latinoamericano y mundial. Como siempre, por frecuencia lo tiene el canal del vóley. Va la Safonova, Valeriya Safonova, 19 Rusia, 17 Japón. Sacó Safonova, levanta Minami, la pone Minami con Moriya. Es punto para Rusia, 20. Otra vez ventaja rusa, 20-17. Esta es la otra Anastasia que te comentaba, ¿no? La otra que ha entrado, la 11. Safonova. Sacó Safonova, levanta Minami, la pone Minami. Aquí estaba el mate de Mochimaru, es punto 19 para Japón. Ahí está Mochimaru. Un mate de Mochimaru. Y después de Brasil-Cuba, la Lola. Lo que pasa en la Lola se pone cada vez más interesante. Este día está en sus últimas semanas, tanca. Se nos va la Lola. Mató Moriya, es punto 21 para Rusia. 21 Rusia, 19 Japón. Vuelve Anastasia Anufrienko. ¡Pum! Otra vez a la cancha Anufrienko y Malykh. Se fueron tus amigas, flaco. ¿Qué tal? Aquí está Japón. Minami. Machumari. Ahora viene Yaroshik. Punto ruso 22. 22 Rusia, 19 Japón. A Japón le cuesta muchísimo hacer un punto, ¿no? Mientras que Rusia le es más fácil por el bloqueo que tiene hacer el punto. Aquí viene Japón. ...22-19 en este segundo set. Va Japón. Sacó Minami. Levanta Anufrienko. Por aquí viene Rusia. Quería Yaroshik. Mori. Bloqueo ruso fuera. Punto 20 para Japón. Esta noche en 90 segundos... Ollanta Humala recibe a la selección peruana de fútbol en el local de la PNUD y la toca con el Loco Vargas. Esta noche, 90 segundos en Frecuencia Latina. 22 Rusia, 20 Japón. Sacó Minami. Yaroshik. Mandó Manzyuk. Minami. Sasaki. Punto 21 para Japón. Está levantadito en pie, ¿no? Sello de la... Las dos japonesas, ¿eh? Sí. De Yanagidami y de Minami. Aquí va Minami.
Mizuki Minami. Sacó Mizuki Minami. Galeva. Malykh, Natalia Malykh. Apoya Sasaki. Minami. Arma Minami. Venía Futami. Defiende Mori. Levanta Minami. Insiste Japón. Bloqueo. Rusia 23, Rusia 21. Japón. A Rusia, Yaroshik, 23 Rusia, 21 Japón, sacó Yaroshik, defiende Mori, levanta Minami, ataca Japón, bloqueo ruso, no pasó. Punto para Rusia, 24-21 Japón. Hoy a las 11, viva con nosotros paso a paso la llegada de Guerrero, el Loco y Markarián a Lima, la fiebre de la selección peruana al estilo de La Noche es Mía. Sacó Yaroshik. A la recepción de Mori, lo arregla Japón, punto japonés, 22 Japón, 24 Rusia. No se quiere ir del set Japón. Lo pelea y lo pelea. Que sale la superioridad rusa, que parece ser evidente, ¿no? Sí, definitivamente. Aquí va Japón, fuera, punto 25, ganó el segundo set, Rusia, 25 Rusia, 22 Japón. Vamos a la pausa y regresamos, somos Frecuencia Latina, somos el canal de volei. Nuestra aquí se siente en el aire la victoria, el triunfo, la gloria. Y pasos vamos a triunfar, un largo sendero nos trajo hasta aquí. Continuamos con ustedes. Rusia ha podido sacar ventaja en los dos primeros sets. Apretados, es verdad, pero siempre tuvo el partido por delante. 25-23, 25-22. En 24 y 26 minutos, respectivamente. La ventaja de tener el marcador adelante, a favor. Puedes caer en irregularidades. Nuevamente, la ausencia de bloqueo del equipo japonés, que tiene que nivelar con un ataque rápido, ¿no? Pero el bloqueo de Rusia es desequilibrante, pues, ¿no? Entonces, claro, ellos de repente pierden un mate así fácil con Japón, pero lo recuperan con un buen bloqueo. Comenzará el tercer set. Y está Anastasia Anufrienko. Lista Anastasia. Sacó Anufrienko. Levantó Minami. Es punto para Rusia. A mí me pareció buena. A ver. Y fuera. Va al servicio Anastasia Anufrienko. Sacó Anufrienko. Mori. Minami. Futami, punto japonés. Uniguales. Ahí está Futami. Y el punto japonés. Estamos en el tercer set. Saori Kaneko para sacar en Japón. Sacó Saori Kaneko. Anufrienko. Levantó Anufrienko. Venía Yaroshik. Anufrienko. De zaguero Malykh. Apoya Mori, Minami arma, viene Machumari, punto. Dos para Rusia. Con tres vasos de leche al día, obtienes el calcio y los nutrientes que te ayudarán a crecer. Toma leche Gloria. Para sacar Yaroshik. Sacó Yaroshik. Mori, Minami, Futami, oh, punto japonés. Esa era de Japón, pues era velocidad. La velocidad. ¿La noqueó? Ahí viene claro, creo. Sí. Sí, oh, le dio de lleno. De lleno en la cabeza. La cabeza, sí. Pobre. Dos iguales en este tercer set. Futami. Sacó fuera Futami, punto tres para Rusia. Tres Rusia, dos Japón. Plaza Bea, orgullosos de ser peruanos. Lista para sacar Yana Manzyuk. Ok. Va Yana Manzyuk. Tres Rusia, dos Japón. Sacó Yana Manzyuk. Dentro. Es punto 4 para Rusia.
Ahí está el saque totalmente dentro. Dentro. Yana Manzyuk. Se le quedó a Yana Manzyuk. También dentro, pero de su cancha. 3 Japón, 4 Rusia. Sasaki para sacar. Mirei Sasaki en Japón. 4 Rusia, 3 Japón. Sacó Mirei Sasaki. Malykh. Ahora Minami. Mochimaru, punto japonés. Es la primera que saca potencia, ¿no? De Japón. Sí. La que salió del partido, seguramente por alguna lesión, es Horikawa, ¿no? Sí. Surda, número 2. No estuvo más. Minami cogió una pelota suelta, es punto para Japón, que pasó arriba. Cinco Japón, 4 Rusia. Galeva, Anufrienko, Safonova, punto ruso. 5 Rusia, 5 Japón. Y a Nakami, que había arrancado el partido, tampoco está. Infelizmente sí quedó Safonova. La mandó Minami, punto japonés. Mizuki Minami. Cinco Rusia, 6 Japón. Safonova, Galeva. La bajó bien la broba, punto 6 para Rusia. Está Ekaterina Lavrova. Para sacar en Rusia, Ekaterina Lavrova. Se ríe. Todo el tiempo están así. Ellas juegan con una alegría, disfrutan. Avísale que están perdiendo. Sacó Ekaterina Lavrova. Ahora Kaneko. Lista Minami. Kaneko contra el bloqueo. Kaneko, punto japonés. 7 Japón, 6 Rusia. Tercer set. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del vóley. Mundial Juvenil de Voleibol Perú 2011. Luego estaremos con Brasil y Cuba. Y después, la Lola en Frecuencia Latina. Galeva. Punto 8, primer tiempo técnico. Si tú te vas... Y también continúa el hincha gabonés. ¿Ah? No, ya estoy demasiado. No. Qué grande. No. Ah, no, pero consiguió pareja también. No estaba solo. No, mi sobrina está en algo ahí. Ha comido su arroz con pollo. Además, es la canción del mundial. O sea, no hay que ver con un ritmo de... Pero lo bueno es que la vive, ¿no? Le da colorido al coliseo. Imagínate, está ganando Japón, por eso se volvió loco. No, ya estaba loco. Aquí va Japón, punto 7 para Rusia. Qué rico, loco, ¿no? Qué, ¿no? ¿Tú qué dices, Cuchita? No sé qué hace realmente. No se me ocurriría hacer una cosa de... ¡Safonova! Sacó Safonova, 7 Rusia. 8 Japón. Ahora 9. Encontró el camino Japón. 9 Japón, 7 Rusia. En Oesle apoyamos a nuestra selección. Y mañana a las 8, Perú-Italia. Mundial Juvenil de Voleibol Perú 2011 en Frecuencia Latina. Saque fuera, punto 8 para Rusia. Después estaremos con Brasil, Cuba y después la Lola. Y después 90 segundos. Y después la noche es mía. Y después. Aquí viene Rusia. Levantan y mata Futami, punto Japón. 10 Japón, 8 Rusia. La alegría, alegría japonesa. Qué cosa la japonesa. No pierde. Sacó Futami. Anufrienko se la dejaron suelta. Japón. Ahí estaba atenta. Futami, punto japonés. 11 Japón. 8 Rusia.
Ellas ganando, perdiendo, siempre están con buen ánimo. UNIC, patrocinador oficial de la selección femenina de vóley y de las mujeres que sueñan en grande. Haz tus sueños realidad con UNIC. ¿Que no estaba en el coliseo? ¡Aquí viene Rusia! Malykh. ¿Cómo llega Malykh? Malykh es una mala, ¿no? Yaroshik. Alina Yaroshik. La capitana rusa sacó a Alina Yaroshik. Resiste Japón. Minami. Llegó el ataque japonés por intermedio de Sasaki. Mirei Sasaki para Japón. Ahora va Futami. 12 Japón, 9 Rusia. Lista Futami. Levanta Nufrienko. El bloqueo japonés, punto. Nada. Ruso, porque el bloqueo fue fuera. Nada con el bloqueo japonés, ¿no? Nada. 10 Rusia, 12 Japón. Tomando Gatorade, ayudas a construir el centro de alto rendimiento para las chicas del vóley. Minami, ataque japonés. Salva Rusia, no pueden, punto 13 para Japón. 13 Japón, 10 Rusia en este tercer set. 25-23, el primero para Rusia, 25-22. El segundo también para Rusia. Aquí estamos, Japón 13, Rusia 10. Mirei Sasaki para Japón. Ya sacó Mirei Sasaki. Galeva, Anufrienko. Venía Malykh. Ahora viene Mochimaru, vuelve Rusia, Lavrova, punto para Rusia. Punto ruso con esa pelota de Lavrova. Esta vez no necesitó fuerza, ¿no? Yo el bloqueo que caía, y ahí nomás la colocó Luchito. 11 Rusia, 13 Japón. Natalia Malykh, sacó Natalia Malykh. Minami, armó Minami, Moriya no puede. Mori apoya, Minami, quería Mochimaru, Mori, Minami, Sasaki, bloqueo, punto 12 para Rusia. ¿Qué bloqueo? Incluso hay momentos que bloquean de a tres, ¿eh? Perú ayer en un momento bloquea de tres. De tres, sí. Un bloque. Sí, sí, sí. Frecuentemente en varón masculino, ¿no? Sí. Bloqueo ruso. Son, en realidad, una pared las rusas. No hay forma de pasar ese bloqueo. 13 Rusia, 13 Japón. Como decía en el primer set, da la impresión que cuando quiere Rusia... apura, ¿no? Le mete un poquito y... Tranquilo. La japonesa no... Y quiero llevar esa pared a mi casa. Aquí va Rusia. Vuelve Japón. Nanami, Moriya, Safonova, arma Minami. Aquí está Japón, otra vez las rusas grandotas, punto 14 para Rusia. 14 Rusia, 13 Japón. Natalia Malykh para sacar en Rusia. Somos Frecuencia Latina, somos el canal del vóley. Aquí va Natalia Malykh, sacó Malykh. Paró Mochimaru, otra vez con Mochimaru, bloqueo de Safonova, punto 15 para Rusia. 15 Rusia, 13 Japón. Luego estaremos con Brasil, Cuba, y después la Lola, y después 90 segundos, y después la noche es mía. Mori, Mochimaru, bloqueo de Safonova, segundo tiempo técnico. Seguimos con ustedes. Ya lo hizo suyo el partido de Rusia. Ya lo volteó. Lo tiene controlado. Un momento se puso complicado, ¿no? Japón parecía que le quería robar el set. Bueno, había falta, ¿no? Pero ya Rusia nuevamente está en ventaja. 3 puntos a favor. Ya maneja el partido. Pero qué rico vóley, ¿eh? ¿Qué tal el bloqueo, no? En cualquier posición siempre están los bloqueos ahí, con buen tiempo, en el momento adecuado, saltan, bajan bien las muñecas. Muy bien.
Miren, iban perdiendo 13-11, voltearon a 16-13. Aquí está Japón. Dale Japón, 14 Japón, 16 Rusia. Estamos en el tercer set. Si lo gana Rusia está 16-14, tercer set. Aquí van las japonesas que no se quieren ir. Anufrienko, la pasó Anufrienko. No, ahora toco. Quería Minami. Llegó Morilla, Safonova, Morilla, Kaneko. Reaccionan las rusas. Punto japonés. 15 Japón, 16 Rusia. Lo que pasa en la Lola se pone cada vez más interesante. Es que ya está en sus últimas semanas, de lunes a viernes a las 9. La Lola en Frecuencia Latina. La armadora rusa quiso colocar, pero más dura para girar la cintura también, la pobre chica. Anufrienko. En mal momento que fui a hacer eso. Por aquí viene Anufrienko. Safonova, punto ruso. 17 Rusia, 15 Japón. En este tercer set. Tiene que darse una vuelta por el tumbado, creo, ¿no? ¿No? Vaya. Falta ritmo. Y Safonova. 17 Rusia. Puede darse una vuelta por donde quiera. 15 Japón. Mucha frente, mira nomás. ¡Morilla! Es las mejores bloqueadoras del campeonato. Punto para Japón. Safonova, claro. Punto Japón, 17 Rusia, 16 Japón, tercer set. Somos Frecuencia Latina, somos el canal del vóley. Esta noche en 90 segundos, todos los entretelones de la juramentación de los nuevos 130 congresistas que irán al Palacio este 28 de julio. A las 10 en 90 segundos, edición central, 18 Rusia, 16 Japón. ¿Hasta dónde net va? Y adentro. ¿Qué tal abusivo? Qué suerte. Natalia Malykh. Es alta y salta muy bien, ¿eh? Safonova, Valeriya Safonova, sacó Safonova. Ahí estaba Minami, alcanzó Futami, punto ruso. Rusia 19, Japón 16. Estamos en el tercer set. Luego iremos con Brasil, Cuba en Frecuencia Latina. Y después la Lola. Ella es Mori. La libero de Japón. Sacó Valeriya Safonova. Responde Japón. Venía Kaneko, bloqueo ruso. Imposible. 20 Rusia, 16 Japón. Primer tiempo solicitado por Japón. Primer tiempo recién. Bien, bien. El entrenador no interviene. Habla de entrega, ¿no? Sí. Tiempo, ajá, tiene, ajá, tiempo, ajá, tiene que pedir este. Ajá, Toro. ¿Ah? Ya se buscó quién le dio. No, ya tiene su parejita ahí. Pero tiene gracia este pata, ¿no? No, que es un chavo. Deberían llevarlo a Amor, Amor, Amor. Claro, como para que concurse, haga algo, hay un baile, algo. Como ya ganaste tu equipo, quieres que todos vayan. Pues le encanta. Sí, mira, mira. Sí. Esa es la que lo están grabando. Mira tu japonés tan... ¿Qué pasa? Ese ya se vio con... ¿eh? 20 Rusia, 16 Japón. Safonova. Sacó Safonova. Aquí Japón. Quería Minami. Oh. Ahora, las rusas y el bloqueo. ¡Punto! 21 para Rusia. En la net, Rusia. Y estos dos equipos no van a pelear por el título. No. Mira, esos dos equipos. Pero mira cómo es un campeonato mundial muy parecido. El nivel, ¿no? Tú sacas a los africanos, creo, y después al resto cualquiera de la vida. Ahí van. Qué partido. Corea, por ejemplo. Sí. Lindo partido, ¿no? Quedaron los dos fuera. Mañana veremos a Corea. A Corea con Cuba. Por aquí está Kaneko. Mató Kaneko. Salvan las rusas. Iba a decir a cubana. Cuba juega mañana con Corea. Anufrienko. Ahora con Brasil. Venía Manzyuk. Después del partido. 21 Rusia, 17 Japón. Brasil-Cuba. Y después la Lola. Y después 90 segundos. Y después la noche es mía. Hoy a las 11. En la noche es mía. Raúl Suazo llega al programa para enseñarle a Carlín cómo baila un campeón. Levanta y llegó
Yaroshik, pero se fue. El punto 18 para Japón. 21 Rusia, 18 Japón. Somos Frecuencia Latina, somos el canal del vóley. Mundial Juvenil de Voleibol Perú 2011. Aquí va Japón. Luego estaremos con Brasil, Cuba y después la Lola. Aquí Anufrienko. Puso la mano Anufrienko. Le metió sin Anufrienko. 22 Rusia, 18 Japón. Esa colocada estuvo mucho mejor. Sí. Eso, ¿no es? Ya no se dio cuerpo, la manito, la más pura. Nada más. Pero igual se le fue a la neta. Sí, casi se le queda. Mori, Minami, armó Minami. Viene Japón, resiste ahora Rusia. Levanta las manos. Quería llegar más. Bloque japonés. Bloqueo japonés. Noticia. Están felices. Noticia. Bloqueo japonés 19, Japón. Primer bloqueo de... Ah, es el tercero de este set. ¿Sí? Entonces, sí, sí. El tercero del mundial, ¿eh? De todo el mundial, sí. Del partido. Saori Kaneko, 22 Rusia, 19 Japón. Sacó Saori Kaneko. Buen saque, complicó. Anufrienko, Galeva. Este es para Japón. Levanta Minami, mata fuerte, hija. Bloqueo ruso, punto ruso. 23 Rusia, 19 Japón. Una mala recepción de saque, pero después lo mejoraron con un buen bloqueo. Tiene más de 20 bloques Rusia frente a 3 de Japón. No es la diferencia, no. Mañana, minutos antes de la 1 de la tarde, 5 famosos soltarán sus gallos y pondrán a prueba su talento en el divertido karaoke de Samsung. Amor, amor, amor. En Frecuencia Latina. 23 Rusia, 19 Japón. En este tercer set. И мы только лишь от блоков смогли, мы ничего сами еще не забили, как последних мячей. Ну-ка, давай. 23-19, ¿no? Tranquilo, el ruso, ya, un par de cositas nomás ahí. Y termina. Rusia se va a Trujillo. Pues vamos con la rusa, así está. Con Brasil y con China. Bonito, ¿eh? Aquí va Safonova. Levanta y va Japón. Oh, lo intentó Rusia fuerte. Punto 24 para Rusia. 24 Rusia, 19 Japón. ¿Qué le ha hecho la pobre japonesita? Mira la... ¡Bum! La Manzyuk. Tremendo masazo que le mete Manzyuk. Pero con odio, fue eso. 24-19. Por aquí viene Rusia. El saque ruso. Podría llevarse el partido en capilla Japón. Bloqueo ruso. Insiste Japón, Minami. Ya vino el mate. Oh, bloqueo. Bien. Punto ruso. 25-19. 25-23. 25-22. Ganó Rusia. Casi un set de bloqueo. Ganó Rusia. Nos vamos yendo. Viene Brasil-Cuba aquí en Frecuencia Latina, el canal del voleibol. Muchas gracias. Buenas noches.